Hola muy buenas tardes a todos los que se conectan en esta transmisión eh, como lo tratamos de hacer todos los martes ya sea aquí o en la estación de radio Bueno pues buenas tardes a todos los que se conectan Ya vimos por ahí a, a Kirina, hola Quirina, a Jazz. saludos por ahí a todos los que se conectan a Viviana Reyes. También vimos a este Osvaldo Nadal desde Argentina. Serio como perro en balsa. <laughs> Saludos Osvaldo. Bueno, pues aquí estamos conectados. No, no estoy enojado. Estaba por acá transmitiendo. Estaba mirando aquí el monitor. ¿Por qué tan serio? porque estaba bien ocupado por acá mirando la transmisión Salamanca, saludos Esther González ayved que está por allá en Tijuana paseando, saludos Ani Ávila, saludos bueno, todos que se conectan saludos, Verónica Ríos saludos bueno, pues aquí estamos saludos a Veracruz Chicago, Anaberta Pérez Barroso, a Emily María, saludos. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos y, y la verdad para mí es un placer estar conectado aquí con ustedes. Saludos, ve. El pendiente paisano Lorenzo González, Fabián desde Perú, saludos mi querido Fabián. Y bueno aquí estamos, aquí estamos para darles información. Bueno pues la información que tengo es que mañana, mmm, mañana no, próximo fin de semana vamos a estar allí en el grupo latino. Vamos a estar allá en el Grupo Latino, próximo fin de semana. Vamos a estar viernes, sábado y domingo. Vamos a tener la oportunidad de estar en el Grupo Latino, allá en West Palm Beach, Florida. Vamos a estar compartiendo para todas las personas que les quede cerca. Bueno, ahí vamos a estar con, con mi amigo Carlos Cortés. Vamos a estar Oscar Zamora y no sé quién es más, la verdad es que no sé. Yo sé que ellos van a estar ahí porque me voy a ir con ellos en el avión. Ari García, saludos desde el inframundo. <laughs> ok. Y pues vamos a estar por allá en West Palm Beach. Saludos a todos. Vamos a estar por allá. Y bueno, acabo de subir una publicación. Donde a principios del mes de junio, que sería 2, 3 y 4, vamos a estar dando, compartiendo un taller, más que nada, compartiendo un taller. Alexis Chávez, de una vez te lo informo, vamos a estar dando, compartiendo un taller en Boston Rouge, Luisiana, también. Esto va a ser el 2, 3 y 4 de junio de junio perdón julio 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 2 3 y 4 de julio no en junio en julio un poquito más de un mes vamos a estar en Boston Rouge Luisiana allá en la Unión Americana vamos a estar compartiendo un taller pero antes el próximo fin de semana vamos a estar allá en West Palm Beach Florida en West Palm Beach Florida vamos a estar allá en West y bueno, pues esperamos estén por allá, las personas que estén cerca. Silvio Ochoa, Ladera, saludos desde Perú. Saludos, saludos a todos nuestros amigos y hermanos peruanos que están conectados, a algunos por aquí en esta transmisión. Y bueno, pues ya les informo a las personas que quieran saber sobre talleres. El próximo taller, ya saben, en Luisiana. Saludos a todos. Por acá yo conectándome con ustedes eh, y dándoles esta información. Los números telefónicos los pueden encontrar en la página de Facebook. Eh, quien se quiera inscribir al taller de allá de Luisiana, les voy a dar los números. Es 225-933-8976. O 225 205 59 65. Para quien quiera estar allá en West Palm, perdón, en Baton Rouge, Luisiana. Y más que viajé casi 200 chequeos, llegué a Tepic Río, y no encontré el lugar donde iba a dar usted su conferencia. Y bueno, pues no llegaron, pero allí estuvimos. Bueno, pues ya no llegaron. Pero sí, ahí estuvimos en Tepeji. Por cierto, eh, saludos a todas las personas de Tepeji que eh, nos recibieron ahí en Tepeji del río. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Ok. Aquí tengo la información para el rato poner la información. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Eh, hablando de la información de esto, de este taller que va a ser en Baton Rouge y este fin de semana que vamos a estar en West Palm Beach allá compartiendo en el grupo latino. Este, sí, ya está, pero no es para todos Manuel Israel Villuendas, no es para todos, por eso ese no se va a anunciar, no es para todos, ajá, porque, porque, porque es un trabajo serio, no es eh, para cualquier persona que esté ahí conectada, entonces... Eso ya se dice de manera personal, las personas están preparadas para un trabajo de estos. Y bueno, Marilena Aguilar, saludos desde Seattle, Washington. También se le quiere mucho, gracias, gracias Marilena Aguilar, gracias. Saludos, un placer haber estado allá hace dos años o hace un año y medio, dos años. Y bueno, Belén. Yo ya me estaba apuntando para... Bueno, pues si quieres venir, pueden estar aquí. Ustedes, Belén, tú eres otra cosa porque tú has estado trabajando con nosotros desde el año pasado o este año. Y bueno, saludos a todos. Y la verdad es que abrí la transmisión y dije, ¿de qué se va a hablar? Dije, ¿de qué les voy a hablar? ¿De qué vamos a hablar ahora? Ah, ya sé de qué voy a hablar. Ah. Fabi Durán, saludos a Los Ángeles. Bueno, pues vamos a hablar. <coughs> vamos a hablar de... De... Eh, Mari Tinoco, que nos saluda de Arizona, Los Ángeles, de Tlaxcala, Gabo Piedras. Y bueno. A todos, todos, todos ustedes, saludos, amor y pasión. No, vamos a hablar de algo, de algo importante y que sea diferente, que sea diferente, que la gente eh, le haga insight. Uh -huh. Por ejemplo, podríamos hablar de de cómo la gente, algo que he estado trabajando con la gente que tengo en la psicoterapia, estar trabajando lo que es la zona conocida y la zona desconocida. El cómo mucha gente, por eso llega a una agrupación y está repitiendo su historia, y repite y repite su historia. Algo que quede bien claro y lo he mencionado ya anteriormente, es que las personas, que llegan a una agrupación, desafortunadamente, desafortunadamente, eh, alguien que, que llega a una agrupación, la verdad es que pensamos que somos víctimas, y no, no somos víctimas de nada. La verdad es que no somos víctimas de nada, la verdad es que llegamos como unas víctimas. Pero en realidad algo que yo he comentado es que la mayoría de la gente que llega a una agrupación, un 99% somos víctimas falsas. Víctimas falsas cuando llegas a una agrupación. Claro, yo sé que tú dirás, pero ¿cómo víctima falsa? Si mi esposa me hace, me maltrata o mi marido. Sí, pero tú lo escogiste. O sea, tú lo escogiste. Tú escogiste al bulto que levantaste como pareja, tú escogiste a la tarántula que elegiste como pareja, o sea, tú lo elegiste. Entonces la mente llegas tú como una víctima falsa, pero no te das cuenta, no te das cuenta que llegas como una víctima falsa, sino está que a través de un camino espiritual, cuando tú descubres cuando tú descubres cómo colaboraste para que Él te tratara como te trata. Cuando tú descubres cómo colaboraste para que Él te hable como te habla. Para que descubres cómo o cómo fue la forma en la cual tú cooperaste para que tuvieras la vida que tienes. Cuando descubres eso, entonces te das cuenta que tú no eres una víctima real. Que no eres más que una víctima falsa. Y que obvio, y que eres víctima porque hemos crecido en ese papel de víctima. Nos encanta estar en el papel de víctima. Nos encanta estar en ese papel de víctima porque nos han enseñado que ser víctima es pobrecito de mí. Uh -huh. ¿Ah? llegamos, eh, a, a eh, llegamos a conmiserarnos, llegamos a sentirnos. Eh, los pobrecitos, llegamos a autocompadecernos y buscamos a un salvador que nos salve, ya saben, buscamos al religioso, buscamos al psicólogo, al psiquiatra, al médico, al padrino, a la madrina, que nos resuelva la vida, pero no. Realmente, cuando tú llegas a un grupo, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿realmente estás dispuesto a vivir sin ser víctima, ¿realmente estás dispuesto a tomar decisiones que no son gratas para tu ego? ¿Estás dispuesto a tomar dichas decisiones y que no son gratas y salirte de una zona de seguridad? ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente no se ha dado cuenta que está en una zona de seguridad. Mucha gente no se da cuenta que estar en el mundo conocido o en el plano de conocido está en una zona de seguridad. En una zona de seguridad, en una zona de placer y en una zona de confort. Entonces, es obvio, y por obvias razones, que al estar en una zona de seguridad, pues ¿quién quiere salir de ahí? ¿Quién quiere salir de ahí cuando, por ejemplo, una mujer, una niña que creció entre un padre alcohólico, una madre neurótica, una madre codependiente, que le es más importante su borracho que sus hijos, donde hay violencia, donde hay gritos, donde hay celos, donde hay manipulación, donde hay control, ¿quién quiere salir de ahí? Nadie quiere salir de ahí. ¿Por qué? Porque la niña está acostumbrada a eso, porque fue lo que vio, porque fue lo que vivió. La niña, al estar en ese ambiente, va a buscar cuando crezca un hombre similar o que la lleve a un ambiente similar a donde ella creció, porque es lo que conoce. Porque ella no quiere salir de ese ambiente, porque ese ambiente, aunque parezca, porque ese ambiente, aunque parezca de violencia, de agresión, donde haya sufrimiento y donde haya dolor, aunque parezca, las personas no quieren soltar eso porque es lo que conocen. Es como el pez, nace en el agua, crece en el agua, vive en el agua y obvio, es el último en darse cuenta que hay agua a su alrededor. Una mujer que crece en un ambiente disfuncional, pues lo que quiere es un ambiente disfuncional porque es lo que conoce. Y si sí lo encuentra en una pareja. ¿Mm? Y si sí lo encuentra... Hola, Elisandra, saludos. Y si sí lo encuentra en una pareja. Encuentra la disfuncionalidad, ajá. encuentra la celotipia, el control, la humillación, el rechazo, la injusticia, porque porque es lo que ella está acostumbrada a vivir desde niña. Por eso a esa vida o a ese ambiente se le conoce como el mundo conocido, porque es lo que conoce. Porque es lo que conocen. Obvio que si a esta mujer, esa mujer que es un ejemplo, no estoy hablando de caso personal de nadie, claro, uh -huh. eh, si esta mujer se encuentra un hombre responsable, un hombre comprometido, un hombre leal, un hombre honesto, un hombre trabajador un hombre comprometido, obvio que a esa mujer le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque eso para ella es desconocido. Ella no está habituada a vivir así. Ella no está habituada a vivir con un hombre que la respete. Ella está habituada a vivir con un hombre que le falta respeto, que le invada, que le intimide. Pero no está acostumbrada a vivir con un hombre que la respete, que se compromete, que, se, que es responsable. Por eso muchas mujeres dicen, es que se me hace un hombre muy aburrido. Se me hace un hombre muy aburrido. No, no es que se te haga aburrido, es que tú no estás acostumbrada a eso. Tú estás acostumbrada a la fiesta brava. Tú estás acostumbrada al deporte extremo. Tú estás acostumbrada al, al, a las artes marciales mixtas. O sea, tú estás acostumbrada y habituada a un ambiente que nada que ver con este joven o con este hombre. Tú estás habituada a la disfuncionalidad, al engaño, a la mentira, porque fue lo que aprendiste y es lo que conoces. Y pasar de este mundo a este otro mundo da miedo, porque sé cómo, sé... Mi ego sabe cómo responder ante este mundo, pero mi ego no sabe responder ante lo desconocido. Y eso es desconocido para ti. Y da miedo porque no, no tiene respuesta ante eso que te está generando miedo, porque no lo conoces. El ser humano lo que lo desconoce le da miedo y lo quiere destruir por eso muchos hombres o mujeres vienen de familias disfuncionales, inmediatamente hacen su propio hogar disfuncional porque es lo que conocen, porque es lo que tienen en sus manos, porque es lo que tienen eh, como experiencia dada. y bueno, eso es natural. es natural que se viva de esa manera. Es natural. El problema es, ¿y cómo paso de lo conocido a lo desconocido? ¿Qué es lo conocido? Lo conocido implica placer, seguridad y confort. Por eso mucha gente llega a los grupos y nada más llega a quejarse, pero no va a hacer nada. No va a hacer nada porque por una simple y sencilla razón, porque eso es lo que conocen. Y el grupo le está invitando a que renuncie a lo conocido y que se atreva a vivir lo desconocido. ¿Y cuándo se va a atrever a vivir lo desconocido? Si le da miedo. Si no sabe vivir bien, sabe vivir mal, sabe vivir con celotipia, sabe vivir con control, sabe vivir con miedo. Sabe vivir con sufrimiento, sabe vivir con humillación, sabe vivir con deshonestidad, pero no sabe vivir de otra manera. Por eso mucha gente se la pasa en los grupos, quejándose, quejándose, quejándose y quejándose, pero no va a hacer nada para pasar de lo conocido a lo desconocido, porque le da miedo. Entonces preferimos una vida conocida. Por eso preferimos una vida donde ya sé lo que sigue. Por eso una hija de alcohólico se fija en un borracho. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Lo aprendió de su madre. Lo aprendió de su padre. Ya sabe lo que tiene que seguir, hacer ahí. Porque para ella es conocido. ¿Sí me explico? Ahora, desafortunadamente, desafortunadamente, ajá, creemos que la recuperación se encuentra a través de que me quede con lo conocido y lo pueda transformar. No. Y cuando yo me refiero al mundo de lo desconocido, no me refiero a que cambies a la gente o a un lugar desconocido. O una persona diferente. No. Necesito una transformación interior. Un programa diferente. Pero eso me da miedo. Me da miedo inclusive renunciar a mis creencias. Me da miedo renunciar a mi sistema de creencias. Y lo entiendo. Porque si te dicen que como piensas no sirve. Te quedas como el agujero de una dona, decía Bill W. <coughs> Atreverme a vivir diferente, no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Porque además da miedo, da mucho miedo. Y por miedo a enfrentar ese mundo donde yo no tengo respuesta, pues prefiero quedarme donde tengo respuesta. Dicen por ahí, muy acertadamente. Bueno, una frase que decimos aquí en, que decimos aquí en México, más vale malo conocido que, que bueno por conocer. Esa frase, lo único que te está alimentando es que sigas en lo mismo y que no avances, que no te atrevas. Yo lo digo de otra manera. Más vale, les digo yo, más vale, porque a veces las mujeres así lo hacen, ¿no? Más vale jodido conocido que, que maduro por conocer o cuerdo por conocer. Y entonces, por más que una mujer, tú le digas lo valiosa, lo importante que es, no va a dejar a su tumor con ojos. Y no lo va a dejar, ¿por qué? Porque para ella es conocido, es placentero, es cómodo. No todas las mujeres que se quejan realmente quieren salir de su di relación disfuncional. No todos los hombres que se quejan cómo la trata la mujer realmente quieren hacer algo por ellos. No, mentira, no todos. Porque implicaría atreverse a salir de una zona de confort. ¿Y quién quiere dejar su zona de confort? ¿Quién quiere dejar su zona de seguridad? Pero aguas, esta zona de lo conocido es la zona de la muerte. Que es lo que yo en otras ocasiones les he mencionado. Es como tener una vida de lagartija. Solamente le das vueltas. A lo mismo, a lo mismo. Y tal vez te atrevas a dejar ese borracho. ¿Por qué? Porque ya tienes otro alcohólico en puerta. O ya dejes a tu. a, a, a la mujer codependiente, pero porque ya encontraste otra codependiente. Normal. Natural. Uh -huh. Ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues invitarlos a que pasemos de la zona conocida a la zona desconocida. ¿Y cuál es la zona desconocida? La zona desconocida es donde hay incertidumbre, donde hay misterio, donde está lo desconocido, donde no tienes control. Y esa zona es la zona de la vida. Es la zona donde surgen los milagros. La zona de los milagros. Es donde surge la magia. Nunca la magia la vas a encontrar donde hay placer, confort y comodidad. Y ese es un problema que tenemos porque nos han vendido eso allá afuera. Anda, venga y compre su auto último modelo con todas las comodidades, con todos los lujos. Que usted se merece. Anda, venga y, y tome sus vacaciones en nuestro hotel de cinco estrellas, donde usted pasará las vacaciones con toda la seguridad, con todas las comodidades y el placer que usted y su familia se merecen. Y te venden comodidad. Te venden comodidad. Te venden placer, te venden confort. Y nosotros, bueno, no sé ustedes, pero yo sí, estúpidamente creo que eso es la felicidad, que eso es la vida. Marichu y Linares, estar sola también es zona de confort. Y también ahí tampoco se crece. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces, estamos acostumbrados a creer que el confort, la seguridad y el placer es la vida y mentira. Tú nunca vas a crecer en una zona de confort. Tú nunca vas a crecer si estás en una zona de seguridad, en la zona placentera. Tienes que hacer el salto de la zona de seguridad o, o con la zona conocida a lo desconocido. Aquí, donde tus cinco sentidos se ponen alertas, donde tienes que desarrollar todas y cada una de tus capacidades para poder enfrentarte a ti misma, a tus miedos, a la zona. a la zona desconocida, a esa zona donde tú no tienes control. Fíjense, donde tú no tienes control, toda la gente quiere tener todo bajo control y hasta llegan con el terapeuta y nos dicen, este, es que... ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo controlo aquello? ¿Cómo controlo? No, usted no puede controlar a nadie. Ni siquiera sus emociones las puede controlar. Nunca. Porque las emociones son neurotransmisores, son químicos. Los puede contener, pero después hay que vomitarlos si sí, algo entra en crisis yo te voy a explicar por qué no usted no puede controlarlo y si usted lo que busca es control controlar porque es lo que quieren muchos papás controlar a sus hijos en vez de educarlos uh -huh. controlar sus emociones en vez de educar sus, sus, sus emociones o sea, inteligencia emocional. En vez de querer controlar a la pareja, amarla. En vez de querer controlar las situaciones, vivirlas, disfrútalas. Porque 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 es la zona conocida. Y si me paso a la zona desconocida, ahí no puedo controlar nada. Ahí todo es nuevo, ahí todo es misterioso, ahí todo, hay incertidumbre, hay desaveniencias. Ahí, ahí. Ahí es donde surge la magia. Ahí es donde te das cuenta que si realmente tienes fe. Yo le llamo o la certeza absoluta. En la zona de confort, cualquier pendejo o pendeja tiene fe. Cualquier mocho tiene fe. Pero a ver, sácalos de su zona de confort. A ver, sácalos de su zona de confort. Quiero ver que ahí realmente tenga la certeza absoluta de que todo va a estar bien. Cuando estás en la zona desconocida, Ahí te vas a dar cuenta de la certeza absoluta que tienes. Ahí te vas a dar cuenta de la fe que realmente tienes. Ahí te vas a dar cuenta de tus capacidades en lo desconocido, en lo nuevo, en lo adverso, donde no hay control. Ahí es donde surge la magia. Ahí es donde estaba Bill W. Previo a vivir su experiencia espiritual. Ahí. Donde ya no tenía control de nada, y donde siendo un hombre que no creía en Dios, dijo: Si existes, manifiéstate. Milagro. Uh -huh. Ahora, <coughs> cuando estés en la zona de, confort, de, de, de desconocida, que es la zona misteriosa, que es la zona de la incertidumbre, que es la zona donde no tienes control. Estate ahí, pero no mucho tiempo. Porque si estás mucho tiempo en esa zona, lo desconocido se vuelve conocido. Y vuelves a caer en una zona de confort. porque vuelves a esa zona de confort. Entonces, siempre que estar en un constante de lo conocido, a lo desconocido y lo desconocido, volver a regresar y así sucesivamente, enfrentando miedos. Ver que el tiempo no esté, que no esté mucho tiempo en lo desconocido para que no sea conocido. Y si se volvió conocido, brincar algo desconocido. Y estar en constante movimiento, 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 movimiento. Ahora comprendes por qué a veces despiertas con un vacío en tu alma. Ahora comprendes por qué a veces sientes que te aburre la vida. Ahora comprendes por qué a veces te da ansiedad. Pues, ¿Cómo no te da la ansiedad? ¿Cómo vas a sentir ese vacío en tu alma? ¿Cómo vas a sentir ese opacar de tu espíritu? Yo lo he mencionado. El aburrimiento es una señal de tu alma que te indica que lo que tenías que aprender de esa experiencia ya lo aprendiste. Y que hoy tienes que seguir una nueva aventura, una nueva experiencia, un nuevo camino. No puedes estar estético con tu vida de lagartija. Yendo a tu mismo grupito, pan con lo mismo, tu grupito de 4x4 y piensas que eso es doble A como un todo. Rompe la rutina. Vete a lo desconocido. Atrévete a hacer cosas nuevas. Atrévete a hacer cosas diferentes. Te aburre tu vida. Yo la entiendo. ¿Cómo no te va a aburrir tu vida? Si sigues en el mismo grupo, con los mismos compañeros, en el mismo local, con tu misma rutinita. Obvio que tu espíritu te está diciendo, rompe, cambia. Aunque el ego te diga, no, quédate aquí, eh, para qué te vas, ya sabes, ¿no? Aparte los míos que te meten los enfermos de tu grupo, te vas a poner peor, te vas a ir a beber. Que los... No, no, no. Hay que depender, hay que depender de un programa, no de un local. Uh -huh. hay, que depender, hay que depender de un programa. Tienes que depender de Dios, no de un local. No de cuatro paredes. Tienes que depender de un poder superior, no de un padrino. Y el poder superior puedes tener contacto con él en todo lugar y en todo momento. Entonces, esa es la trampa que a veces el ego nos mete. Esa trampa que te dice, no vayas más allá. Y sí, y muchos no van más allá. Algunas prefieren su mismo jodido conocido, que cuerdo por conocer, o a su misma loca. Que atreverse a vivir otras experiencias es natural. Vivir es estar en lo desconocido porque es ahí donde va a ser la magia. Es ahí donde vas a conocer todas y cada una de las capacidades que tienes. Porque es ahí donde vas a poner a prueba tu fe. Porque es ahí, ahí en esa zona desconocida. Donde te vas a dar cuenta que los, tieres, que los tres tiempos se juntan: el pasado, el presente y el futuro. Y juntos se llama aquí y ahora. Entonces, pues bueno, yo los invito a que salgan de esa zona conocida, que dejen de estar viviendo eh, como lagartijas: sales, comes, te solías y te metes, sales, comes, te soleas y te metes y por ahí decían es que para mí lo desconocido era vivir solo, ¿ok? Lo conocido te lleva a lo desconocido, que es vivir solo, pero con el tiempo vivir solo se vuelve una zona de confort, entonces ya es hora entonces de compartir con alguien que sería algo nuevo después de mucho tiempo que estuve sola o solo. Así es, una experiencia, Mike, una experiencia espiritual. Entonces, yo los invito a que se atrevan a vivir una experiencia espiritual, a que se atrevan. A veces los padrinos te van a decir, no porque te vas a ir a beber, no porque te vas a ir al pedo, no porque vas a recaer, no. Pero ¿saben por qué les dicen los pseudo padrinos que no? Porque ellos tienen miedo a salirse de su zona de confort. Los padrinos que no te invitan a que te atrevas son los más mediocres. Porque aquellos que realmente tienen certeza absoluta de que hay un poder superior y que lo pongo a prueba cada que acciono y me muevo, esa es la gente que crece. Los mediocres... Siguen desde hace 10, 15, 20 años en su mismo grupito, ahí encerraditos, vomitando, haciendo como que se recuperan y nada más te quejas y te quejas, pero bien que te dejas y nunca te vas a atrever a hacer cambios. Y si te atreves a hacer los cambios, los de tu grupo van a ser los primeros que te van a querer hundir. ¿Por qué? Porque les das envidia. Uno, dos, porque les das miedo y tres porque desconocen quién eres tú cómo te va a dar ansiedad lo desconocido lo que te da es miedo no confundas miedo con ansiedad entonces pues ahí se los dejo lo, lo nuevo da miedo es natural por eso la vida el mundo el planeta y los placeres de la vida no es para todos. No es para todos. También a la familia aplica. Todo aplica. Por eso quien realmente quiera. Quien realmente quiera vivir. Se va a atrever. Los mediocres. Los miedosos. Los que están a gusto con su arqueotipo de víctimas. Son los clásicos que nada más se la van a pasar quejándose, quejándose y quejándose. Ahí se los dejo de tarea. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos recordándoles nada más a la gente que me estaba preguntando. A la gente que me estaba preguntando, bueno, pues tenemos el taller en 2, 3 y 4 de julio en Baton Rouge, Luisiana. Allá en Baton Rouge, Luisiana, vamos a estar. Teléfonos son 225 933 8976 y 225 205 5965 para la gente que se quiera inscribir en este quinto y último taller de Baton Rouge, en Luisiana. El quinto y último va a ser un resumen de todos los cuatro que se dieron anteriormente entonces son bienvenidos todos 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 y la gente que ha estado con su servidor en en, en los anteriores cuatro talleres okay. y les informo que el próximo fin de semana Vamos a estar allá en West Palm Beach, Florida, en el grupo Latino, en el de AA. Vamos a estar allá en el grupo 24 Horas, grupo Latino. Vamos a estar allá compartiendo con, con, con Carlos Cortés y, y su servidor. Exacto, total, para morir nacimos. Yo lo he mencionado, yo no quiero morirme con el hubiera en la boca hubiera, 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 hubiera no te mueras con él hubiera en la boca porque si de algo te vas a arrepentir arrepiéntete de lo que no hiciste no por lo que hayas hecho pero atrévete a hacer lo que tienes que hacer ahí es donde vas a conocer la magia ahí es donde está la espiritualidad yo lo he mencionado la espiritualidad son experiencias. No, porque la, la zona de confort... Ahora rompe la Isabel Castillo sola. Porque se vuelve zona de confort... Estar con tu verruga ahí a un lado. Fidel... Bueno, déjenme decirles que Fidel, pues, cumpleaños eh, a principios de mayo, anda por ahí. Y bueno, este quedé pendiente de que próximamente hacer un programa con la playera de Cruz Azul, porque él salió eh, en bueno, un programa hace un mes con la playera de la América. Como empató la América y el Cruz Azul, pues, quedé de un día ponerme la playera de Cruz Azul, me la voy a poner, por mí no hay conflicto. <laughs> y bueno, pues, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que se conectaron hoy. Cuídense. Nos estamos viendo el próximo fin de semana. Hasta pronto. Bendiciones. Y a mis amigos de allá de West Palm Beach. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta pronto. Bye.